Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Hermano, los cristianos evangélicos, protestantes, pentecostales, ni siquiera en sus cultos hablan o predican de la Santísima Virgen María. Sin embargo, pueden predicar de cualquier otro personaje dentro de la Biblia, pero a la Santísima Virgen María la tienen de lado o vetada, o incluso hablan que pues simplemente fue una mujer como cualquier mujer, que la misma palabra de Dios no los contradice a ellos, pero ellos dicen que fue cualquier mujer, que lo único que hizo fue traer a nuestro Salvador Jesús y ya, que yo no necesito de ningún intercesor, que yo pues solamente le hablo al jefe. Te estoy hablando como hablan ellos, ¿no? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos amar, honrar, respetar a la Virgen María? Sí, primero por un lado la actitud nuestra ante esta gente es pues rezar con ellos, por ellos, rezar por ellos por su conversión, porque para Dios no hay nada imposible. Mientras hay vida, hay esperanza. Por lo tanto, no podemos desistir de nadie en cuanto a la oración. Luego, es recomendable pues no entrar en temas de discusión porque hay gente que, digamos, está demasiado pues en lo suyo y pues yo creo que no viene al caso. Más bien con un ejemplo de vida de parte nuestra, etcétera, y con la gracia de Dios y confiando y rezándole a la Virgen María para que le toque el corazón, pues lógicamente va a suceder. Y también aquí veo, menciono un dato que se había hecho, pues yo creo que fue hace 10 años, en el que se hizo un estudio de la gente que va a las sectas, a estas sectas protestantes, y la media de tiempo en que una persona tarda en estar en una de esas iglesias protestantes es de 2 años, porque van de secta en secta, o sea, no llegan a arraigarse, sino como están buscando algo que no puede satisfacer en aquel lugar propio, pues entonces van saltando de secta en secta. Entonces es un dato que estoy diciendo, pues ya es hecho hace más de 10 años, ¿vale? Eso, digamos, en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a formar yo mi intelecto y conocer, digamos, la problemática o la lógica de la problemática, llamemos así. Ahora vamos al sentido teológico. Conociendo, digamos, la problemática, digamos, de cómo funciona el alma del hombre y que entonces hay que saber trabajarla, hay que saberla comprender, que somos humanos sujetos al error. Entonces, bien, en el lado antropológico, en ese lado, muy bien. Ahora vamos al sentido teológico. En el sentido teológico, nosotros los católicos debemos de tener una seguridad grandísima en la devoción a María Santísima. Y para eso quizás me gustaría tal vez mencionar, recordar aquí 3 episodios de las Sagradas Escrituras que son los más, digamos, más emblemáticos, por llamar así, en que estaban puestos en lugares estratégicos en toda la historia de la salvación y en los que justamente aparece Nuestra Señora. Entonces yo creo que yo conociendo esos puntos estratégicos de la historia de la salvación, lógicamente hecha por Dios, y el sentido teológico de la razón por qué nosotros, digamos, por qué Dios quiso tener a Nuestra Señora como madre, como la hija predilecta, como la que estuvo en Pentecostés, como estuvo al pie de la cruz, no porque necesitara de ella, sino porque Él quiso, porque Dios quiso. Ese es el fundamento teológico. Porque Dios en realidad no necesita de nadie, ni de ti, ni de mí, ni absolutamente de nadie, porque Dios es Dios. Pero sin embargo es por el carácter justamente de su voluntad, porque así Dios lo quiso. Esa es justamente la razón teológica, la voluntad divina. Por lo tanto no es una necesidad y sí un acto de amor, es un acto que Dios lo quiso y es así. Y yo vuelvo a repetir, ante la verdad la contemplo, no la fabrico. Vale, volviendo al punto que te comentaba de los 3 puntos que me gustaría mencionar aquí con todos los que están acompañando aquí en el en vivo. Si suena la campana es porque aquí en la comunidad vivimos pues en comunidad y eso significa que es la cena para el resto de los sacerdotes y los hermanos. No se preocupen que yo ya cené previamente. Pero bueno, volviendo aquí al tema con ustedes, es de estos 3 puntos en las Sagradas Escrituras, pues por un lado me gustaría recordar el libro del Génesis.
Si vamos a ver el libro del Génesis, es como comienza la historia sagrada. Es el primer libro de las Sagradas Escrituras. Pues muy bien. Ahí en el libro del Génesis vamos a encontrar un capítulo, un lugar especial en el que Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. O sea, Dios ya habla de una mujer que no conocemos hasta ese momento, de una mujer misteriosa, pero sí la única enemistad puesta de Dios en toda la historia de la humanidad es esa. Dios no puso otra enemistad en el mundo más que esa, entre el demonio y aquella mujer. Entre los hijos de la mujer y los hijos de esa serpiente. Por lo tanto, ahí ya hay una enemistad puesta desde el inicio, desde la creación, desde justamente desde el momento en que Adán y Eva salían justamente a la tierra a cumplir su misión. Ya Dios, en su designio amoroso, él, sin mencionar quién era, ya habla de una mujer. Vale, lo dejamos en suspenso, pero dejamos ahí subrayado esa parte. Voy a ir a la parte más principal, la más importante del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el momento más importante? Es la encarnación. Cuando Dios se hace hombre, cuando Dios asume nuestra naturaleza humana por amor, porque nos quiere, porque nos ama y porque nos quiere salvar. ¿Cuál es el camino, la vía que utiliza? María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra. Entonces, la vía que Dios utiliza es María. Bendita tú entre las mujeres. Ahora he de decir que María es una cualquiera, pues es ser un subnormal de la vida, por decirlo de una forma elegante, y no saber leer también castellano. Es que todo es de saber leer bien. Si viene Santa Isabel y le dice bendita tú entre las mujeres, hombre, y yo después de decir que es una cualquiera, digamos como que mi intelecto me está fallando. O tengo que volver al kindergarten a lo máximo, o tengo que, pues, un poquito enfocarme y tener lectura comprensiva y no solo una lectura pasajera, sino comprender lo que significa. Vale, pues entonces, la encarnación es la parte más importante del Evangelio, en la que justamente Dios se hace hombre. Por lo tanto, el camino que Dios quiso utilizar, y vuelvo a repetir, no porque lo necesitara, sino porque Dios quiso, fue María Santísima. Fue porque ella dijo, sí, hágase en mí según tu palabra. Fue el fiat. Gracias a ese fiat, que vuelvo a repetir, que Dios no lo necesitaba, pero se quiso valer de ese sí para que se encarnase la segunda persona de la Santísima Trinidad y pudiese iniciar el plan de la redención del hombre. Por lo tanto, aquí estoy hablando pura teología basados en las Sagradas Escrituras. Aquí yo no estoy hablando algo incomprensible, algo que suena chino, algo que esté contradiciendo lo que dice el Evangelio. No. Aquí estamos desenvolviendo a manera lógica, de manera clara y sencilla, hablando un español creo que claro para todos, en el que podemos comprender pues, esta parte tan importante. Vale, entonces, subrayamos la parte del Génesis, subrayamos la parte de la encarnación y nos vamos a ir al último libro de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el último libro de las Sagradas Escrituras? El Apocalipsis. Vale. El Apocalipsis, ¿qué nos va a decir? Hay un pasaje en el que dice que vuelve a aparecer la mujer. Nada más que ya no es con una serpiente, ahora es con un dragón y de siete cabezas. Que ella aparece aplastando la cabeza nuevamente. Vean ese punto que después, si me recordan, voy a hablar de esa parte de aplastar la cabeza, lo que significa. Pero vuelve justamente esta mujer, ¿a qué? A enfrentarse otra vez con aquella serpiente, que ya no es serpiente, ahora es un dragón de siete cabezas. Entonces es la mujer de 12 estrellas, con la luna en sus pies. Entonces, ¿quién nos va a recordar pues, esa figura? ¿Quién no va a ser aquella mujer que está anunciada en el Génesis y que está justamente anunciada también en el Apocalipsis y que está en el justo mundo, en el punto esencial y más importante que es la encarnación? Por eso, entonces, Dios nuestro Señor quiso escoger a María para ser el camino, para que ella fuese justamente la vía por la que nosotros, así como Él quiso venir a los hombres por medio de María, pues Él quiere que nosotros los hombres vayamos a por Él. Porque también hay una gente que dice, es que si le rezo a la Virgen María, ¿cómo que dejo de lado a Jesús? Hombre, que eso es una idea del demonio, que nos quede súper bien claro. Cuanto más gloria le doy a María Santísima, más gloria le voy a dar a su divino Hijo. Es regla de tres. No son de bandos opuestos. Y es más, como decía también San Maximiliano Kolbe, él decía, nunca temas de amar tanto a María porque jamás la vas a amar tanto como la amó Jesús. Por lo tanto, no teman de amar a María, no teman de coger el rosario, de rezar, de invocarla, de pedir su auxilio, que ella es intercesora. Dios es el único Dios. A él le digo, ten piedad. A la Virgen María es la intercesión.
Ala, ¿y por qué no puedo ir directamente de Jesús? Hijo mío, pues te recuerdo pues otro pasaje del Evangelio, si te apetece y tienes ganas. Pues la boda de Caná, que no le había llegado la hora a nuestro Señor Jesucristo, y por una petición de su madre, adelanta la hora. Y todavía nuestro Señor le dice a Nuestra Señora, cuando Nuestra Señora simplemente le dice una frase, no tienen vino, no le dice ayúdales, simplemente como que avisando, no tienen vino. Respuesta de Dios, de nuestro Señor, mujer, ¿qué te va a ti a mí? Y uno podría decir la respuesta después de Nuestra Señora, no fue a nuestro Señor, sino ya a los hombres que estaban ahí, hagan lo que Él les diga. Hombre, pero aquí hay falta de lógica, uno podría decir, ¿cómo la Virgen va a decirle eso? Pues si el hijo acaba de decir como que no ha llegado la hora. Pero María conoce el corazón de su hijo. ¿Qué hijo le va a negar un favor a una madre, sabiendo que se lo puede dar? Absolutamente yo creo que ninguno. Hombre, tiene que ser demasiado malo para no hacerle un favor a la madre. Además que es un cuarto mandamiento puesto por Dios mismo. Por lo tanto, el primer ejemplo es de Jesús mismo, que es hijo, y tiene que honrar a padre y madre. ¿Y qué hace? Convierte aquel agua en vino, no llegándole la hora, todo por la petición de su madre. Entonces, nosotros los católicos también, si nos ponemos a pensar, somos la única religión en el mundo que tiene una madre. O sea, la única figura materna en cuanto a una religión posee somos nosotros los católicos. Ninguna otra religión puede decir tengo una madre. Nosotros tenemos esa alegría enorme de decir no soy huérfano de madre. Tengo una madre que se llama María Santísima. No soy huérfano de padre porque Jesús está conmigo. Por lo tanto, Jesús y María no son de bandos opuestos. Son de la misma familia, la Sagrada Familia, a la cual yo tengo que amar. Y si el camino, la vía que he de usar, pues es la vía puesta por él mismo, por el hijo, que sea por medio de la madre. Entonces es una parte, yo creo que es súper importante nosotros como católicos, pues tenerla clara. Que yo no puedo, también como decía San Irineo, que es un padre de la Iglesia, él decía, no puede tener a Dios por padre a quien no tiene a María por madre. Por lo tanto, es un punto esencial como católicos. Si yo soy católico, soy alma eucarística y soy alma mariana. Decir, es que yo soy eucarístico y no soy mariano. Pues no eres de las dos, hijo mío, que no has entendido de qué va la película. Es que soy mariano y no soy eucarístico, hijo mío, que no eres ninguna de las dos porque no te enteras de la película. A veces yo hablo así con ímpetu, pero es por mi forma de ser, ¿vale? Que a veces dicen... No, es que a mí me gusta... Pero no, la verdad es que súper bien, pero simplemente la forma, digamos... No, está súper bien y creo que todas las personas que están acá lo están disfrutando pues tanto como yo. Imagínate, te voy a leer acá un mensaje, hermano, que es súper bonito. Dice Julia nos dice, amo a los heraldos del Evangelio, son de gran bendición para mi vida. Estuve unos años siendo protestante y gracias a los heraldos, al padre Luis Toro y a este canal, pues me imagino que es mi canal, bendito sea Dios, regresé a la única y verdadera iglesia de Jesucristo. Qué gran bendición cuando pues una hermana regresa a casa, a la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesús. Por allí dijiste que te recordáramos qué significaba esto de aplastar la cabeza, o sea, si nos quiere explicar. Sí, hay dos sentidos que me gustaría compartir con ustedes de ese aplastar la cabeza, que mencionado pues lógicamente en el Génesis y en el Apocalipsis, y es que el demonio es sinónimo de orgullo. María Santísima es sinónimo de humildad. Por lo tanto, se enfrenta la virtud con el pecado, con lo opuesto justamente, con una oposición enteramente radical. Y es que hay una cosa tan interesante que es, claro, lo más importante del cuerpo humano, por decir así, lo más noble es la cabeza, el intelecto, ¿no? Y pues lo más bajo, pues el talón, ¿no? Lo que está tocando el suelo en contacto. Pues lo más humilde de Nuestra Señora es lo que aplasta la cabeza orgullosa de la serpiente. Lo más humilde de ella. O sea, no es el brazo, no es el... Es su talón. Simplemente pisándola. Y es lo que justamente al demonio lo descompone muchísimo. Y es ahí un punto que me gustaría también compartir con ustedes. Eso lo explica San Luis María de Griñón de Montfort, en un libro que lo recomiendo muchísimo, se llama El Tratado de la Verdad de la Devoción. Yo lo leí. De Montfort, vale la pena, y es justamente la consagración a Jesús por la mano de María. Incluso el Lema Totus Tus, de Juan Pablo II, su escudo pontificio, viene de ese libro, del todo tuyo, de ser todo tuyo María. Pues bien,
Pues en este libro, San Luis María Griño Montfort explica de una forma teológica, lo digo aquí por si luego quieren ustedes indagar, porque el tema es fascinante, y vuelvo a repetir, católico ignorante, seguro protestante, y como estamos aquí vacunándonos contra la ignorancia, pues entonces referimos a este tema. Vale, pues bien, entonces, San Luis María Griño Montfort, este santo francés, él explica algo muy bonito en el libro, y él dice que al demonio lo humilla más la Virgen María que el propio Dios. Y la razón tan simple y tan sencilla, que no es herejía, hijo mío, que tiene una razón lógica. ¿Y cuál es la razón entonces para decir que el demonio se ve más humillado por María que, que por el propio Dios? Hombre, que vamos a ver quién es el demonio. El demonio es un ángel caído, pero sigue siendo ángel. Por lo tanto, sigue gozando de intelecto. Vamos, que es un listillo y que sabe todo. Pues bien. Entonces, el demonio que sabe y sabe quién es Dios, que Dios no tiene comparación, que Dios es todo, bien. Pero que una mujer, una criatura, sea superior a él, eso sí no lo tolera. Porque la naturaleza humana es inferior a la naturaleza angelical. En un orden de la creación, la creación angelical es superior a la creación del hombre. Pues entonces, él siendo ángel, que alguien menor que él, de su esencia, que una criatura, una mujer, sea mayor, eso a él lo descompone. Justamente por causa de qué, del orgullo. Entonces, es por eso que Nuestra Señora entonces aplasta la cabeza orgullosa de la serpiente. Y por eso el demonio ataca muchísimo a todas las almas y quiere condenar. ¿Por qué? Por dos razones también teológicas. Hoy aquí clase de teología, si quieren, pues bien. Claro, buenísimo. Y nos gusta. Pues el demonio nos tiene, por decir así, odio a nosotros los hombres. Nos odia por dos razones. Primero, porque le recordamos a Dios. Porque nosotros los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando él ve la naturaleza humana, le recuerda a Dios, a nuestro Creador. Y eso a él lo descompone, porque somos justamente de él venimos. Somos semejanza de él, imagen de Dios. Muy bien. Segunda razón, porque nos tiene envidia. El demonio le tiene envidia a todos los hombres. ¿Por qué? Porque él ya está derrotado. Él ya está condenado. En cambio, nosotros que estamos vivos todavía no. Estamos luchando y por lo tanto podemos salvarnos. Y él, la envidia que tiene en la posibilidad en que podamos salvarnos, también lo descompone. Entonces, el demonio nos tiene una gran envidia y nos quiere condenar justamente por eso. Por eso también, si el demonio te ataca, es porque vales la pena. Porque una persona dice, el demonio me ataca un montón, hijo mío. Entonces, ¿qué vales la pena? Por eso es que te está atacando. ¿Qué hizo con Job? A Job le quitó la mujer, los hijos, la riqueza. Y el demonio pensó que había triunfado porque le había quitado todo a Job. ¿Pero qué era lo que pasaba? Que el todo de Job era Dios. Y a eso nadie se lo puede quitar. Y por lo tanto, a ustedes, en sus problemas, en sus dificultades, en sus enfermedades, mientras estén en estado de gracia, somos felices.